te habla Rubén Cedeño desde el Gárgano, al sur de Italia, en un lugar que te va a interesar muchísimo, porque en este sitio fue donde por primera vez en el mundo se manifestó el Arcángel Miguel. Estamos hablando de principios de la Edad Media, cuando no se había difundido la devoción al Arcángel Miguel en ninguna parte. Y comenzó aquí. Y aunque el Arcángel Miguel es muy conocido, muy famoso y amado por tres religiones, la religión cristiana, en específico la católica, el Islam y el judaísmo, muy pocas personas saben de este sitio, que es el Monte del Arcángel Miguel. Tenemos que remontarnos muy atrás, al principio del cristianismo, cuando en este lugar un señor llamado Gárgano, igual que como se llama este lugar, era dueño de todas estas tierras, muy rico, tenía muchas posesiones, y en un momento uno de sus toros se trepó a esta montaña, porque estamos encima de una montaña, y en una cueva que les vamos a enseñar, el toro se hincó de rodillas, con las patas de adelante se hincó y enterró sus cuernos. No había forma de sacar el toro de allí. Después de 3 días, el dueño decidió, con una flecha, sacrificar el toro para que no sufriera tanto. Y así fue como esta flecha se le devolvió. ¿Qué pasaba? ¿Por qué sucedían todas estas cosas? Fueron a hablar con el obispo y ahí fue donde el Arcángel Miguel hizo su primera aparición. Y dijo que él quería que allí donde estaba el toro le hicieran una iglesia. O sea que el toro estaba precisamente señalando este lugar como el sitio del Arcángel Miguel. Aquí el Arcángel Miguel se ha manifestado 3 veces. La primera vez es la que ya les he contado. Pasó el tiempo, pasaron los siglos y vino una invasión a esta zona muy fuerte. Y se sentía amenazado todo el pueblo, los iban a invadir, los iban a hacer esclavos. Y volvió a aparecer el Arcángel Miguel, pero esta vez con una espada flamígera. Hizo tronar la tierra. Desencadenó terremotos, temblores, ruidos en el cielo y espantó a todos los invasores. Segundo milagro. Y el tercer milagro, aunque el Arcángel Miguel siempre es relacionado con la fuerza, el poder, porque eso es lo que él manifiesta, de Dios. Aquí vino una peste y se estaba muriendo todo el mundo. Y el tercer milagro es que el Arcángel Miguel habló también con el obispo de turno y le dijo que él iba a sanar a todo el pueblo. Y así fue como se sanó todo el pueblo. Estos son los 3 grandes milagros más importantes. Hay otros, hay muchos, infinitos. Les cuento un poco. Aquí tenemos una construcción estilo gótico de piedra bastante importante y vemos
una estatua del arcángel Miguel, como lo van a ver en la gruta donde él apareció, con su espada flamígera en la mano. Esta es la representación del arcángel Miguel, más antigua que existe, y también la significativa de este lugar.